Si Carrasquilla escribió acuarelas, Roberto Arlt le apuntó a los aguafuertes de su natal Buenos Aires. De padre prusiano y madre triestina, abandonó pronto su hogar y se desempeñó como pintor de brocha gorda, ayudante en una librería, aprendiz de hojalatero, peón en una fábrica de ladrillos y estudiante fracasado de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se hizo luego inventor, su pasión, y para sobrevivir, periodista. El reconocimiento y las polémicas como escritor ya son de sobra conocidos. Aquí algunos de sus aguafuertes, íntimos retratos de Buenos Aires y sus habitantes. Soliloquio del solterón. Me miro el dedo gordo del pie y gozo. Gozo porque nadie me molesta. Igual que una tortuga a la mañana, saco la cabeza debajo la caparazón de mis colchas y me digo, sabrosamente, moviendo el dedo gordo del pie, nadie me molesta. Vivo solo, tranquilo y gordo como un archipestre glotón. Mi camita es honesta, de una plaza y gracias. Podría usarla sin reparo ninguno el papa o el arzobispo. A las 8 de la mañana entra a mi cuarto la patrona de la pensión, una señora gorda, sosegada y maternal. Me da dos palmaditas en la espalda y me pone junto al velador la taza de café con leche y pan con manteca. Mi patrona me respeta y considera. Mi patrona tiene un loro que dice, «¡Ajuá! ¿Te fuiste? ¡Que te vaya bien!». Y el loro y la patrona me consuelan de que la vida sea ingrata para otros que tienen mujer y además de mujer, una caterva de hijos. Soy dulcemente egoísta y no me parece mal. Trabajo lo indispensable para vivir sin tener que gorrear a nadie y soy pacífico, tímido y solitario. No creo en los hombres y menos en las mujeres, mas esta convicción no me impide buscar a veces el trato de ellas porque la experiencia se afina en su roce y además no hay mujer, por mala que sea, que no nos haga indirectamente algún bien. Me gustan las muchachitas que se ganan la vida. Son las únicas mujeres que provocan en mí un respeto extraordinario, a pesar de que no siempre son un encanto. Pero me gustan, porque afirman un sentimiento de independencia, que es el sentido interior que rige mi vida. Más me gustan todavía las mujeres que no se pintan. Las que se lavan la cara y con el cabello húmedo salen a la calle, causando una sensación de limpieza interior y exterior que haría que uno, sin escrúpulos de ninguna clase, les besara encantado los pies. No me gustan los niños, sino excepcionalmente. En todo chiquillo casi siempre se descubren fisonómicamente los rastros de las pillerías de los padres, de manera que solo me agradan a la distancia y cuando pienso artificialmente con el pensamiento de los demás que coinciden en decir «¡Qué chicos, son un encanto!», aunque es mentira. Me baño todos los días en invierno y en verano. Tener el cuerpo limpio me parece que es el comienzo de la higiene mental. Creo en el amor cuando estoy triste. Cuando estoy contento miro a ciertas mujeres como si fueran mis hermanas y me agradaría tener el poder de hacerlas felices, aunque no se me oculta que tal pensamiento es un disparate. Pues, si es imposible que un hombre haga feliz a una sola mujer, menos todavía a todas. He tenido varias novias y en ellas descubrí únicamente el interés de casarse. Cierto es que dijeron quererme, pero luego quisieron también a otros, lo cual demuestra que la naturaleza humana es sumamente inestable, aunque sus actos quieran inspirarse en sentimientos eternos. Y por eso no me casé con ninguna. Personas que me conocen poco dicen que soy un cínico. En verdad, soy un hombre tímido y tranquilo, que en vez de atenerse a las apariencias, busca la verdad, porque la verdad puede ser la única guía del vivir honrado. Mucha gente ha tratado de convencerme de que formara un hogar. Al final descubrí que ellos serían muy felices si pudieran no tener hogar. Soy servicial en la medida de lo posible y cuando mi egoísmo no se resiente mucho, aunque me he dado cuenta que el alma de los hombres está constituida de tal manera que más pronto olvidan el bien que se les ha hecho que el mal que no se les causó. Como todos los seres humanos, he localizado muchas mezquindades en mí y más me agradaría no tener ninguna, mas al final me he convencido que un hombre sin defectos sería inaguantable.
porque jamás le daría motivo a sus prójimos para hablar mal de él, y lo único que nunca se le perdona a un hombre es su perfección. Hay días que me despierto con un sentimiento de dulzura florecido en mi corazón. Entonces me hago escrupulosamente el nudo de la corbata y salgo a la calle y miro amorosamente las curvas de las mujeres. Y doy las gracias a Dios por haber fabricado un bicho tan lindo que con su sola presencia nos enternece los sentidos y nos hace olvidar todo lo que hemos aprendido a costa del dolor. Si estoy de buen humor, compro un diario y me entero de lo que pasa en el mundo y siempre me convenzo de que es inútil que progrese la ciencia de los hombres si continúa manteniendo duro y agrio su corazón como era el corazón de los seres humanos hace 1000 años. Al anochecer vuelvo a mi cuartujo de cenobita y mientras espero que la sirvienta, una chica muy bruta y muy irritable, ponga a la mesa sotto voce, canturreo, una furtiva lágrima o si no, adiós del pasado. O quizá Bei Giorni Redenti. Y mi corazón se anega de una paz maravillosa. Y no me arrepiento de haber nacido. No tengo parientes y como respeto la belleza y detesto la descomposición, me he inscrito en la sociedad de cremaciones para que el día que yo muera el fuego me consuma y quede de mí, como único rastro de mi limpio paso sobre la tierra, unas puras cenizas. La tristeza del sábado inglés. ¿Será acaso porque me paso vagabundeando toda la semana que el sábado y el domingo se me antojan los días más aburridos de la vida? Creo que el domingo es aburrido de puro viejo y que el sábado inglés es un día triste con la tristeza que caracteriza a la raza que le ha puesto su nombre. El sábado inglés es un día sin color y sin sabor. Un día que no corta ni pincha en la rutina de las gentes. Un día híbrido, sin carácter, sin gestos. Es día en que prosperan las reyertas conyugales y en el cual las borracheras son más lúgubres que un de profundis en el crepúsculo de un día nublado. Un silencio de tumba pesa sobre la ciudad. En Inglaterra o en países puritanos se entiende. Allí hace falta el sol, que es sin duda alguna la fuente natural de toda alegría. Y como llueve o nieva, no hay a dónde ir. Ni a las carreras siquiera. Entonces la gente se queda en sus casas, al lado del fuego, y ya cansada de leer Punch, ojea la Biblia. Pero para nosotros el sábado inglés es un regalo modernísimo que no nos convence. Ya teníamos de sobra con los domingos. Sin plata, sin tener a dónde ir y sin ganas de ir a ninguna parte. ¿Para qué queríamos el domingo? El domingo era una institución sin la cual vivía muy cómodamente la humanidad. Tata Dios descansó en día domingo porque estaba cansado de haber hecho esta cosa tan complicada que se llama mundo. Pero, ¿qué han hecho durante los 6 días todos esos gandules que por ahí andan para descansar el domingo? Además, nadie tenía derecho a imponernos un día más de holganza. ¿Quién lo pidió? ¿Para qué sirve? La humanidad tenía que aguantarse un día por semana sin hacer nada, y la humanidad se aburría. Un día de flaca era suficiente. Vienen los señores ingleses y qué bonita idea. Nos endilgan otro más el sábado. Por más que trabaje, con un día de descanso por semana es más que suficiente. 2 son insoportables en cualquier ciudad del mundo. Soy, como verán ustedes, un enemigo declarado e irreconciliable del sábado inglés. Corbata que toda la semana permanece embaulada. Traje que ostensiblemente tiene la rigidez de las prendas bien guardadas. Botines que crujían. Lentes con armadura de oro para los días sábado y domingo. Y tal aspecto de satisfacción de sí mismo que daban ganas de matarlo. Parecía un novio. Uno de esos novios que compran una casa por mensualidades. Uno de esos novios que dan un beso a plazo fijo. Tan cuidadosamente lustrados tenía los botines que cuando salí del coche no me olvidé de pisarle un pie. Si no hay gente, el hombre me asesina. Después de este papanatas, hay otro hombre del sábado, el hombre triste, el hombre que cada vez que lo veo me apena profundamente. Lo he visto numerosas veces y siempre me ha causado la misma y dolorosa impresión.
Caminaba yo un sábado por una acera en la sombra, por la calle Alsina, la calle más lúgubre de Buenos Aires, cuando por la vereda opuesta, por la vereda del sol, vi a un empleado de espaldas encorvadas que caminaba despacio llevando de la mano una criatura de 3 años. La criatura exhibía inocentemente uno de esos sombreritos con cintajos que sin ser viejos son deplorables. Un vestido rosa recién planchado. Unos zapatitos para los días de fiesta. Caminaba despacio la nena y más despacio aún el padre. Y de pronto tuve la visión de la sala de una casa de inquilinato y la madre de la criatura, una mujer joven y arrugada, por las penurias, planchando los cintajos del sombrero de la nena. El hombre caminaba despacio, triste, aburrido. Yo vi en él el producto de 20 años de garita, con 14 horas de trabajo y un sueldo de hambre, 20 años de privaciones, de sacrificios estúpidos y del sagrado terror de que lo echen a la calle. Vi en él a Santana, el personaje de Roberto Mariani. Y en el centro la tarde del sábado es horrible. Es cuando el comercio se muestra en su desnudez espantosa. Las cortinas metálicas tienen rigideces agresivas. Los sótanos de las casas importadoras vomitan hedores de brea, de benzol y de artículos de ultramar. Las tiendas apestan a goma. Las ferreterías a pintura. El cielo parece de tan azul que está iluminando una factoría perdida en el África. Las tabernas para corredores de bolsa permanecen solitarias y lúgubres. Algún portero juega al mus con un lavapisos a la orilla de una mesa. Chicos que parecen haber nacido por generación espontánea de entre los musgos de las casas bancas aparecen a la puerta de entrada para empleados de los depósitos de dinero y se experimenta el terror. El espantoso terror de pensar que a estas mismas horas en varios países las gentes se ven obligadas a no hacer nada aunque tengan ganas de trabajar o de morirse. No, sin vuelta de hoja. No hay día más triste que el sábado inglés, ni que el empleado que en un sábado de estos está buscando aún a las 12 de la noche en una empresa que tiene 7 millones de capital, un error de 2 centavos en el balance de fin de mes. El placer de vagabundear. Comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández. No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Digo esto porque hay vagos y vagos. Entendámonos. Entre la costra de botines destartalados, pelambre mugrienta y enjundia con más grasa que un carro de matarife, y el vagabundo bien vestido, soñador y escéptico, hay más distancia que entre la luna y la tierra, salvo que ese vagabundo se llame Máximo Gorki, o Jack London, o Richepan. Ante todo, para vagar, hay que estar por completo despojado de prejuicios, y luego ser un poquitín escéptico. Escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman menean la cola, pero en vez de acercarse se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas para el atorrantismo sentimental, pero ¿qué se le va a hacer? Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos, inútilmente nada hay para ver en Buenos Aires, pero en cambio, ¡qué grandes! Qué llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto. ¿Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos? ¿Cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que pasan? ¿Cuánta canallada en otras caras? Porque hay semblantes que son como el mapa del infierno humano. Ojos que parecen pozos. Miradas que hacen pensar en las lluvias de fuego bíblico. Tontos que son un poema de imbecilidad. Granujas que merecerían una estatua por buscavidas. Asaltantes que meditan sus trapacerías detrás del cristal turbio, siempre turbio, de una lechería. El profeta ante este espectáculo se indigna. El sociólogo construye indigestas teorías. El papanatas no ve nada y el vagabundo se regocija. Entendámonos,
se regocija ante la diversidad de tipos humanos. Sobre cada uno se puede construir un mundo, los que llevan escritos en la frente lo que piensan, como aquellos que son más cerrados por adoquines. Muestran su pequeño secreto, el secreto que los mueve a través de la vida como fantoches. A veces lo inesperado es un hombre que piensa matarse y que lo más gentilmente posible ofrece su suicidio como un espectáculo admirable y en el cual el precio de la entrada es el terror y el compromiso en la comisaría seccional. Otras veces lo inesperado es una señora dándose de cachetadas con su vecina mientras un coro de mocosos se prende de las polleras de las furias y el zapatero de la mitad de cuadra asoma la cabeza a la puerta de su covacha para no perder el plato. Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer y de pronto la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico con veredas para los hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso donde, como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Porque, en realidad, ¿qué fue Goya? Sino un pintor de las calles de España. Goya como pintor de tres aristócratas zampatortas no interesa. Pero Goya como animador de la calle de Moncloa, de las brujas de Sierra Divieso, de los bigardos monstruosos, es un genio. Y un genio que da miedo. Y todo eso lo vio vagabundeando por las calles. La ciudad desaparece. Parece mentira, pero la ciudad desaparece para convertirse en un emporio infernal. Las tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos, se desvanecen para dejar flotando en el aire agriado las nervaduras del dolor universal. Y del espectador que ahuyenta el afán de viajar, más aún. He llegado a la conclusión de que aquel que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad, no encontrará una calle original en ninguna ciudad del mundo. Y no las encontrará porque el ciego en Buenos Aires es ciego en Madrid o en Calcuta. Recuerdo perfectamente que los manuales escolares pintan a los señores o caballeritos que callejean como futuros perdularios, pero yo he aprendido que la escuela más útil para el entendimiento es la escuela de la calle. Escuela agria que deja en el paladar un placer agridulce y que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás. Porque, desgraciadamente, los libros los escriben los poetas o los tontos. Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo. Pero el día que lo aprendan, serán más sabios y más perfectos y más indulgentes sobre todo. Sí, indulgentes. Porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús derivaba de su continua vida en la calle y de su comunión con los hombres buenos y malos y con las mujeres honestas y también con las que no lo eran. En Literatura para Oír les estamos presentando Aguafuertes Porteños, Roberto Arlt, Argentina. El que siempre da la razón. Hay un tipo de hombre que no tiene color definido. Siempre le da a usted la razón. Siempre sonríe. Siempre está dispuesto a condolerse con su dolor y a sonreír con su alegría, y ni por broma contradice a nadie. Ni tampoco habla mal de sus prójimos, y todos son buenos para él, y aunque se le diga en la propia cara, usted es un hipócrita, es imposible hacerle abandonar su estudiada posición de ecuanimidad. Incluso cuando habla, parece llenarse de satisfacción y da palmaditas en las espaldas de los que escuchan, como si quisiera hacerse perdonar la alegría con que los agasaja. Esta efigie de hombre me produce una sensación de monstruo gelatinoso, enorme, con más profundidades que el mismo mar. No por lo que dice, sino por lo que oculta. Obsérvelo.
siempre busca algo con que halagar la vanidad de sus prójimos. Es especialista en descubrir debilidades, no para vituperarlas o corregirlas, sino para elogiarlas y echarles aceite como a la ensalada. ¿Es usted Aragán? Pues el tipo le dirá, qué macunado fiacún es usted, lo envidio, jefe. En cambio, usted tiene la pretensión de ser buen mozo. El fulano lo encuentra y parándolo, le pone las dos manos en las coyunturas de los brazos, lo mira dulcemente y exclama, ¡qué elegante está usted hoy! ¡Qué bien! ¿Dónde compró esa magnífica corbata? ¡Hombre dichoso! Usted camina preocupado de encontrarse enfermo. Mi monstruo localiza su obsesión y exclama casi indignado, ¿enfermo usted? ¡No, cachote! ¿Qué va a estar enfermo? ¡Estoy enfermo yo! E ipso facto, desembucha tal conexión de enfermedades que usted casi lo mira con terror y contento de hallarse doliente de una sola enfermedad. Se me dirá, son características de individuo enfermo débil. Más que hombre, mi individuo es una enredadera, lenta, inexorable, avanzadora. Puede cortarle todos los retoños que quiera, puede ofender a esa enredadera del mejor modo que le dé la gana. Es inútil. El monstruo no reaccionará. Crece con lentitud aterradora, clava las raíces y crece. Inútil que el medio le sea adverso, que nadie quiera ayudarlo, que lo desprecien, que le den a entender que lo peor puede esperarse de él. Tiempo perdido. La enredadera, a cambio de injurias, le devolverá flores, perfume, caricias. Usted lo despreció y él se detendrá un día asombrado ante usted exclamando, ¿quién es su sastre? ¿Qué magnífico traje le ha cortado? Sin vergüenza, no hay derecho a ser tan elegante. Usted dice un mal chiste. El hombre se ríe, lo lomea y después de ser casi víctima de una congestión por exceso de risa dice, ¡qué gracioso es usted! ¡Qué bárbaro! Y nuevamente vuelve a ser víctima de un ataque de risa que le sube desde el vientre hasta la nuca. Está bien con todos. Algunos lo desprecian, otros lo compadecen, rarísimos lo estiman y a la mayoría le es indiferente. Él, más que nadie, tiene perfecto conocimiento de la repulsión interna que suscita y avanza con más precauciones que una araña sobre la red que extrae de su estómago. Está bien con todos. Puede usted comunicarle un secreto en la seguridad que él lo embuchará más celosamente que una caja de hierro. Puede usted hacerle una barrabasada. Antes de que tenga tiempo de disculparse, él le dirá, comprendo, olvidemos, somos hombres, todos fallamos. Qué rico tipo. Imperceptiblemente sus gajos van prendiendo, enroscándose a las defensas fijas. No es necesario verle a él para comprender dónde se encuentra. Más aceitoso que una biela, se corre de un punto a otro con tal eficacia de elasticidad que allí donde haya alguien a quien festejar o adular, allí tropezaréis con su sonrisa amplia, ojos encandilados y sonrientes y manos beatíficamente cruzadas sobre el pecho. No le sorprenderán en ninguna contradicción, salvo las contradicciones inteligentes en que él mismo incurre para darle razón a su adversario y dejarlo más satisfecho de su poder intelectual. Otros se quejan, hablan mal de la gente, del destino, de los jefes, de los amigos. Él, de la única persona de quien habla mal, es de sí mismo. Los demás, para los demás, exuda no sé de qué zona de su cuerpo tal extensión de aceite que, en cuanto alguien encrespa una palabra, él ahoga la tempestad del vaso de agua con un barril de grasa. Dije que este hombre era un monstruo y que me infundía terror, terror físico, igual que una pesadilla, porque adivinaba en él más profundidades que las que tiene el mar. Efectivamente, ¿se lo imaginan ustedes a este bicharacho enojado? ¿O tramando una venganza? La procesión va por dentro. Exteriormente sonríe como un ídolo chino. Eternamente. ¿Qué es lo que desenvuelve dentro de él? ¿Qué tormentas? No me lo imagino. Puede estar usted seguro que en la soledad, en ese semblante que siempre sonríe, debe dibujarse una tal fealdad taciturna que al mismo diablo se le pondría la piel fría y miraría con prevención a su esperpento sobre la tierra, el hipócrita.
En Literatura para Oír les hemos presentado Aguafuertes Porteños, del escritor argentino Roberto Arlt.